gente cinéfila, ¿qué tal? Acabamos de ver la película La Hora Final y me ha encantado. Y les traemos material exclusivo para ustedes, mis queridos Padawans. Estaremos conversando con el director y con algunos actores también. Así que, joven Padawan, acompáñame. Daddy McFly. Estamos con el Barbas y Carlos Orozco. ¿Qué tal te pareció la pela, La Hora Final de Eduardo Mendoza? He quedado gratamente sorprendido, ha estado muy buena. Cuenta la leyenda que alguna vez este país estaba en el hoyo con Alan García y vino un tal Chirito Fujimori y de ahí todo fue, salió el arco iris. Pero esta es una película madura, interesante, contexto social y político te obliga pues a mirarlo de una manera un poco más objetiva, no tanto dejarte llevar por pasiones y quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es terrugo, quién es liberalista, neoliberalista. Ese tipo de cosas me parece una muy buena película y espero que le vaya de puta madre en la cartelera, ¿no? Daniel McFly. Yo creo que hay una cosa muy interesante. Esta película la va a odiar Aldo Mariategui. Eso significa que es un muy buen motivo para que un montón de gente vaya a verla. De verdad, la película es muy instructiva, es muy buena, la película es muy bien realizada, muy elaborada. No veía algo tan potente, tan chévere desde de repente Magallanes. Está marcando un hito bastante importante. No creo que cualquier persona que quiere ver cine peruano el bueno y no decir, no, siempre es lo mismo, esto es una propuesta de puta madre. Acabamos de ver La Hora Final y estamos con uno de los actores que la rompió. Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil de tu personaje? Lo más difícil creo que fue el asumir toda la información esta que nos daban los ex agentes del GEIN que nos apoyaron en todo momento en las grabaciones. Todas estas emociones que nos transmitían cuando nos contaban acerca de cómo había sido todo ese proceso, lo que ellos sentían. Interiorizarlo ha sido como lo más difícil, porque de ahí ya, con ayuda de todos nuestros compañeros y todo lo demás, como es en la actuación, nos sueltas, saca todo lo que tiene y es como un feedback con tu compañero, ¿no? ¿Por qué debemos ir a ver La Hora Final? Por muchas razones. La primera, por la historia, porque cuenta una parte importante de nuestra historia que seguro las generaciones antiguas no la conocen o no la conocen del todo, o no supieron cómo fue, porque era una época bastante fuerte, no la vivieron, claro, una época terrible, entonces hay que verla, por lo menos en pantalla, ¿no? Ese es primero. Y segundo, porque esta es una película entretenida, es una película, no es una película densa, ni mucho menos, sino hay bastantes elementos, hay thriller, hay acción, hay drama, entonces es una película muy bien contada. Por esos dos motivos hay que verlo, y tercero, porque es una película peruana y es nuestro deber ir a ver película peruana. Nos encontramos con las maletas cinéfilas y acabamos de ver La Hora Final. ¿Qué tal les pareció la pela? A mí me encantó, la verdad. El hecho de, bueno, la historia en sí, ¿no? Y el hecho de que hayan cuidado también detalles, ¿no? La Lima obviamente antigua de aquellas épocas. Haberla reflejado, creo que de alguna manera también cuidando los detalles, a mí me pareció genial. De hecho, sí, claro, o sea, el hecho de que hayan buscado todas las cosas necesarias, incluso la vestimenta, y me gustó bastante la actuación de Pietro y de Nidia. Creo que es una de las mejores películas que he visto últimamente. Nos encontramos con Eduardo Mendoza. Acabamos de ver La Hora Final y es un drama policial y en verdad, felicitaciones por la película. ¿Te sientes como el Hitchcock peruano? No tanto. Igual es digamos, otro tipo de película, ¿no? Thriller. Pero contento, ¿no? De ver la reacción de la gente. Creo que en general la gente ha salido emocionada de la película. Sí, me ha encantado. ¿Qué directores tienes de referencias con tu película? Mira, te digo, hay tantos directores, ¿no? Digamos, un director que me marcó mucho fue Scorsese. Creo que es un director que logra contar películas muy sólidas, con personajes entrañables. ¿Qué fuentes usaste para la película? Bueno, leí mucho acerca del tema, con sociólogos, bolos, con agentes del GEIN, con dos ex militantes de Sendero Luminoso, un poco para empaparme sobre el tema. ¿Qué tanto tiene de ficción esta película? Está basada en hechos reales, en el sentido que es la historia de la captura de Guzmán. La ficción, los personajes de Pietro y Nidia son personajes de ficción que se han creado un poco en base a características, anécdotas y detalles, pero que se han construido y que cuentan los dramas de ellos, ¿no? Vamos con una pregunta que vamos a tocar carne. No sé si del Evangelio. ¿Qué película tuya favorita peruana? Una película que me gustó mucho fue Días de Santiago. Y nos encontramos con el gran Mefe. ¿Qué tal te pareció la pela, Mefe? Bueno, me pareció increíble. O sea, muy interesante y sobre todo porque te traslada a una época muy difícil del Perú. Eduardo lo trasladó de una manera increíble. La historia ficticia paralela a toda la investigación con Abimael Guzmán también. Trajo muchas encrucijadas de lo que pudo haber pasado, ¿no? Como qué problemas pudo haber presentado el que como organización y todo. La verdad, increíble. Creo que toda la gente debería ver esta película. Así que tenemos un gran consejo. Yo lo recuerdo mucho por la película No se lo digas a nadie. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, era chibolo, tenía 17 años. Era mi primera película importante porque trabajar al lado de
Santiago Maguil, el director. Claro, con Lombardi. Lombardi. Que te llame Francisco Lombardi cuando él hacía casi todas las películas del Perú, pues. ¿Qué tan difícil fue hacer tu personaje? Soy sincero, no ha sido tan difícil cuando tienes un elenco de lujo, cuando tienes un elenco muy estable, cuando tienes un elenco que muchas veces ha trabajado con ellos, y sobre todo algunos son hermanos tuyos, amigos, compañeros que de la vida, ¿no? Entonces, no me ha sido difícil, simplemente tenía que conectar. ¿Por qué debemos ir a ver la obra final? A los 25 años de la captura de Ismael Guzmán, creo que es importante poner en vitrina un tema así, para que no se repita, para que no se repita en la historia, porque muchos jóvenes desconocen, o muchos jóvenes tienen información en los colegios, pero una leyenda, nada más. Sí, entonces la película te pone en vitrina, vas a ir a ver la película, te va a tocar, te va a sensibilizar y vas a comprender, y vas a decir, ok, yo no quiero regresar a eso. Y no lo estamos tocando de repente, como muchos dicen, oh, otra vez el tema del terrorismo. No estamos tocando un tema ni siquiera aburrido, porque tiene acción, sí, tiene el lado hasta romántico, porque dentro del grupo Fein se enamoraron con los dos policías, ¿no? Y también estás con la angustia de que si capturan al cachetón o no capturan, entonces haces un viaje muy bonito a la película, ¿no? Nos encontramos con Junior Briseño de Sala 3. ¿Qué tal te pareció la pela? Me gusta mucho, es muy entretenida, tiene momentos de humor que te hacen relajar un poco y no te aburren. Hay momentos en los que te impactan, y creo que para mí la mejor escena es cuando agarran a Mael. Ya todos saben que lo agarran, pero todo el camino que están haciendo todo el grupo de Hein, todo lo que han manejado, todo lo que han esperado y todo lo que han pasado para atraparlo. Creo que cuando le pasa la escena cuando lo atrapan, yo quería aplaudir, pero como nadie aplaudió, me contuve. Me gustó mucho la actuación de Mendoza, tiene un papel muy importante. Su cameo es uff. No, las actuaciones estaban geniales, la de Nidia y Bermejo. Es intensa, es muy buena y de verdad es una buena película, recomiendo que la vean. Estamos con Pietro Civile y nos invitaron a ver la película La Hora Final. Invito a todos a que vengan a ver La Hora Final, un drama policial muy emocionante de Eduardo Mendoza, el director del Evangelio de la Carne, protagonizado por Nidia Bermejo y un servidor, y con un estupendo elenco. Vengan a verla, no se la pierdan. Pero toda la gente, como ya le dije, toda la gente que está viendo aquí el canal de mi amigo Darry McFly, claro, pueden agarrar y darle una oportunidad a esta película. Está muy buena, sobre todo ahora que estamos en una época, digamos, un contexto de narcos y de todas estas cosas. Esa película le va a gustar un montón. Chicos, los invito a todos a partir del 14 de septiembre en casi todos los cines a ver La Hora Final. Una película importante para ti, para nuestra historia. Y una película entretenida, muy buena. Así que nada, los invito, los esperamos. Este 14 de septiembre están todos invitados a ver La Hora Final a nivel nacional. Que vayan a ver la película La Hora Final, película muy buena, que creo que esta película va a dar el inicio a que se creen más películas sobre este tema, lo cual es necesario porque es muy muy interesante saber sobre la historia del Perú. No vayan a ver La Hora Final, una película justa, necesaria, importante para el país. Está Eduardo Mendoza, creo que me quito el sombrero, pero ha hecho una muy buena película. Es importantísimo que vayan a ver el primer día, que acudan a las salas y vean La Hora Final de Eduardo Mendoza. A todos mis amigos de Darry McFly, los invito este 14 de septiembre a que vengan a ver La Hora Final. Como sabes, el primer fin de semana es decisivo. La única manera que se mantenga en cartelera y podamos más peruanos verla. Sí. Así que este 14 de septiembre los espero a todos.